Hola, buenos días. En primer lugar, voy a hacer una intervención muy breve, pero sí me gustaría brevemente agradecer pues al Partido Socialista y en particular al secretario general del Partido Socialista y candidato a la Comunidad de Madrid, también al candidato al Ayuntamiento de Madrid y a los otros representantes, pues por la confianza que están teniendo con este comité de expertos y por dejarnos participar y colaborar en estas elecciones y en apoyar al partido y en intentar pues generar ideas, ¿no? También agradecer muy en especial a los expertos. Hoy se va a presentar pues la contribución de los expertos economistas pues en materia de empleo, en materia de crecimiento económico. De los 120 expertos del comité, casi un 25, un 30% sois economistas o son economistas, son profesores titulares, catedráticos de universidad, personas con experiencia en el mundo económico, y en este sentido creo que se trata del grupo más potente o de los más potentes de expertos, y creo que lo que hoy se va a presentar pues es una obra excelente, un trabajo bien hecho y que ha sido además muy bien coordinado pues por Mónica Melle, que es la coordinadora del grupo y que además ella también es economista. Sobre los expertos los presentará Mónica. Yo simplemente, para los que no la conozcan, que creo que son pocos en esta sala, diré unas palabras de Mónica y también del grupo de expertos. Mónica es economista, tiene una amplia trayectoria académica, profesora titular de universidad en la Complutense de Economía, ha sido vicedecana, ha sido premio joven de economía por su tesis doctoral y no o por un por otro, o por un libro, perdón, por otro también soy premio por otro, extraordinario, y ¿no? Premio extra, perdón, premio he juntado dos premios en uno y he juntado dos premios en uno y no está bien, es decir, fue premio extraordinario de doctorado, perdón, y luego fue premio joven de economía por una contribución. Es experta muy reconocida en gobierno corporativo, en sistema financiero, en mecanismos de control, y desde luego tiene unas publicaciones, unos libros, unas contribuciones excelentes. Pero no solo cuenta con esta trayectoria académica, sino que también tiene una experiencia de gobierno, en el gobierno de España fundamentalmente, en temas económicos. Ha sido pues su directora de industrias culturales, directora de patrimonio, pero sobre todo destacaría que fue su directora de análisis económico de comunidades autónomas, siendo ministro Jordi Sevilla, y asesora de asuntos económicos del Ministerio de la Vivienda y asesora de investigación en el Ministerio de Educación. Por tanto, es una persona que aúna una doble capacidad, tanto desde la perspectiva teórica económica como desde la perspectiva de la experiencia práctica. También son muy prestigiosos los expertos que hoy van a hablar: Luis Ayala, Luis Puig, Emilio Cerdá, José Antonio González y Santos Ruesga. Los presentará Mónica. La única crítica que haría, que en el programa aparecen todas menos universidades menos la Carlos III, ¿no? Y bueno, tenemos un doctor por la Carlos III. Luis es doctor pero, por la Carlos III. Pero creo que eso no, y creo creo que queda compensado porque Tomás Gómez es profesor de economía de la Carlos y se podía haber puesto también en el programa, ¿no? Y también por Luis Puig, que hizo la tesis doctoral y se formó en la Carlos III, aunque la Carlos III siguió en esa mala praxis de no quedarse con, ¿no?, en economía, vamos, con los economistas que forma, pues al final se fue a la Complutense. Bien, desde el grupo de expertos pues estamos trabajando en muchos temas, en buen gobierno, se presentó el decálogo, ahora en economía, se está trabajando también en vivienda, en sanidad, fiscalidad, cooperación, derechos humanos, políticas culturales, universidades, voluntariado, etcétera, etcétera. Creo que un punto de conexión entre todos los expertos o sabios del comité es la coincidencia en la defensa del Estado social y democrático de derecho.
de la Constitución de 1978. Una de las expertas, Constanza Tobío, que es catedrática de Sociología de la Carlos III, su padre, Luis Tobío, era diplomático en la República y fue de los pocos diplomáticos, fue el primero que salió en la oposición del 33, que fue la única oposición que empezó para ser diplomático, hacerse así un poco en serio, y ese mismo año una de las primeras cosas que hizo fue ayudar a Hermann Heller, que era un catedrático de derecho alemán, judío, que en el 33 huye de Alemania, pues por razones obvias, ¿no? Y entonces va a Inglaterra con Harold Lasky, el cual le invita a unas conferencias, y Fernando de los Ríos, que era ministro, dice, bueno, pues lo traemos a Madrid y le da pues un trabajo aquí en la universidad, donde viene a dar clases y fallece en el mismo año 33 dando clases de doctorado en la Universidad Complutense, entonces Universidad de Madrid. Traigo a la memoria el recuerdo de Hermann Heller porque fue el primer autor en proponer la fórmula del Estado social de derecho. Luego nuestra Constitución además se puso y democrático, ¿no? Por si acaso solo era Estado social. Pero decía Hermann Heller al proponer la fórmula del Estado social de derecho en un libro memorable que, claro, que era la forma de integrar el Estado liberal con la homogeneidad social. Es decir, y que en aquellos sitios donde no había homogeneidad social, la democracia formal podía convertirse en una dictadura de las clases dominantes. Y yo el otro día, pues pensando en este acto, pues pensaba que aquí en Madrid, pues a veces estamos un poco tan gran desigualdad que a veces pues pone en entredicho pues casi las bases de todo. Y yo creo que el espíritu del grupo de expertos en economía y en todos los temas es intentar pues recuperar el Estado social. Bien, sin ya más prolegómenos porque vamos muy apurados de tiempo, Mónica, pues presenta a los expertos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muy buenos días a todos. Bueno, ahora que se han hecho públicos diversos datos y que el Gobierno de la Nación y de la Comunidad de Madrid está pregonando, proclamando que hemos salido de la crisis, quizá alguien poco avisado pues se pregunte qué hacemos un grupo de expertos presentando un nuevo modelo de crecimiento y de empleo. La respuesta afortunadamente es obvia. El modelo de crecimiento que están poniendo en marcha no cumple con la finalidad principal, que es reducir las desigualdades de renta, fomentar la cohesión social, diversificar el modelo productivo. En definitiva, mejorar el bienestar de los ciudadanos. Incluso detrás de esos aparentes buenos datos que nos presentan de crecimiento, basta analizar con cierta finura la información como para darse cuenta del coste social que está detrás de estas supuestas mejoras. La EPA nos dice que hoy en la Comunidad de Madrid hay más de 600.000 parados, 70.000 más que hace 4 años. Desde que se inició la crisis, 315.000 personas han perdido su empleo. Y realmente, además, el empleo que se está creando empleo, o lo que está pasando es que se está dividiendo el poco que se crea en mini empleos con mini salarios. No se puede engañar. El panorama laboral que deja el actual gobierno es desolador. Los nuevos contratos que se están generando tienen una duración media de 53 días. Y el dato más escalofriante de todo es que el 58% de los desempleados de la Comunidad de Madrid no reciben ninguna prestación. La deuda de la comunidad ha pasado en 4 años del 8,2% del PIB al 13,3%. Los madrileños hoy vivimos mucho peor que hace 4 años, porque nuestras rentas han caído un 8%. Más de 1.300.000 madrileños están viviendo en situación o en riesgo de pobreza en la Comunidad de Madrid. De hecho, 4 de cada 10 familias no pueden llegar a fin de mes, según la última EPA.
madrileñas. Y no pueden dar 3 comidas a sus hijos. Incluso en demasiadas ocasiones no pueden encender la calefacción. Es posible que algunas variables macroeconómicas vayan mejor, pero los ciudadanos no lo perciben, no perciben los efectos de esa mejoría. Las desigualdades han aumentado drásticamente. El último informe de Intermon Oxfam pone de manifiesto, además, que se van a agravar esas desigualdades. Que en 2016 el 1% de la población mundial más rico va a tener más dinero que el 99% restante. En la Comunidad de Madrid es necesaria una alternativa económica. El modelo actual de capitalismo viciado y codicioso no consigue una sociedad más justa y aumenta las desigualdades. Y como nos recuerda muy bien el premio Nobel Stiglitz, la desigualdad tiene un precio. Y no solo en términos de justicia social, también de eficiencia en el crecimiento económico. La falsa recuperación económica pasa una extrema factura a los colectivos más vulnerables, con la inclusión de una clase media cada vez más empobrecida y con menor capacidad de consumo. La responsabilidad del gobierno es la mejora del bienestar de las personas, que nadie se quede en la cuneta. Debemos de ser capaces de colocar en el centro del debate la desigualdad. El debate económico tiene que centrarse en la desigualdad, porque hasta ahora ha estado amordazado por discusiones sobre el déficit, sobre la deuda, sobre los equilibrios presupuestarios. Y realmente, por eso Luis Ayala nos va a hablar de la visión sobre la desigualdad y de qué propuestas tenemos para combatirla mediante una valiente reforma fiscal y también mediante políticas públicas. El crecimiento del PIB no ha de ser el indicador que más preocupe y ocupe al Gobierno de la Comunidad de Madrid. Debemos empezar a preocuparnos, además de por el crecimiento del PIB, por el indicador de desarrollo humano. ¿Cómo evoluciona este indicador? Que ya Naciones Unidas lo propuso en 1990, porque el crecimiento no logra per se mejorar la vida de los ciudadanos. Ese indicador de desarrollo humano incorpora parámetros como la salud, la educación, el reparto de la riqueza, la preservación del medio ambiente. Precisamente el modelo que proponemos, el modelo económico, es un modelo pues que pone la economía al servicio del bienestar de los madrileños y que cambia el modelo económico y empresarial hacia un modelo medioambientalmente sostenible y socialmente responsable. Emilio Cerdá nos va a presentar ese modelo sostenible. El modelo de crecimiento que queremos, además, es muy importante porque condiciona la calidad del empleo que queremos. La Comunidad de Madrid cuenta con un enorme potencial de universidades, centros de investigación, infraestructuras, no aprovechados para generar la nueva economía, la sociedad del conocimiento, el modelo productivo basado en la innovación. Es necesaria una renovada política industrial y políticas de estímulo al crecimiento y a la creación de empleo. Y precisamente Luis Puig pues nos expondrá las claves de este modelo. Para lograr que las empresas se integren en ese modelo de crecimiento y de generación de empleo, es fundamental que el sistema financiero funcione. El sector financiero es clave. Es un sector de interés general. En esta crisis hemos visto que los sacrificios no han sido compartidos. Se ha rescatado a la banca, pero no a las familias. Y, desafortunadamente, muchos autónomos y pequeñas y medianas empresas se han visto abocadas a cerrar. A pesar de ese rescate, los españoles estamos pagando entre un 25 y un 50% más que la media europea por el coste de los créditos, por los créditos. Precisamente, José Antonio Gonzalo Angulo nos va a hablar de cómo intervenir en este sistema financiero, porque hay un claro fallo de mercado, como decimos los economistas. Hace falta una intervención pública. Y nos va a presentar una agencia pública de inversión, estilo Banco Europeo de Inversiones, que estimule la economía madrileña, siempre con criterios profesionales de gestión. Finalmente, la creación de empleo debe ser el objetivo prioritario de la política económica del nuevo gobierno. Piketty nos recuerda que la mejor manera de acabar con las desigualdades es generar empleo. Y yo añadiría que retribuido dignamente. El empleo permite recuperar la dignidad como personas. Las dramáticas cifras de paro que tenemos
nos hacen ver que es urgente un plan de empleo. Un plan de empleo que potencie políticas de formación. El empleo debe ser el principal objetivo. Todo lo anterior, precisamente, lo que busca es generar condiciones para que las empresas generen empleo. Acorde, además, con el modelo productivo que queremos para que sea empleo de calidad. Un modelo productivo basado en sectores de alto valor añadido. Porque en Madrid, en un mundo global, en Madrid no podemos competir con mano de obra barata. Debemos diferenciarnos, especializarnos en sectores que requieran personal cualificado y bien remunerado, que aporte valor a los productos y servicios. Y Santos Ruesga pues será quien nos hable finalmente de estas propuestas de empleo. Bueno, sin más preámbulo, yo voy a dar la palabra a Luis Ayala, que es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, catedrático de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos, ha sido director del Departamento de Economía Aplicada en dicha universidad y subdirector general del Instituto de Estudios Fiscales. Su labor investigadora se ha centrado precisamente en la distribución de la renta, en la política social, en el mercado de trabajo, en el estado del bienestar. Cuando quieras. Gracias. Bien, muchas gracias por esta presentación, Mónica, y muchas gracias por la invitación a estar en este grupo constructivo para discutir sobre los problemas de la Comunidad de Madrid. Es un placer estar aquí. Bien, Mónica apuntaba en su presentación una clave que está muy presente en esta discusión que está teniendo el grupo de expertos, que es la necesidad de que el crecimiento económico esté siempre cualificado por un objetivo de bienestar social, ¿no? El fin último de cualquier política pública es mejorar el bienestar de los ciudadanos. Y el bienestar es una mezcla de muchas cosas, no solo de crecimiento económico. Esa inferencia tan simplista que a veces se hace en la interpretación política de que el mejor bienestar, la mejor forma de alcanzar el bienestar es conseguir mayor crecimiento, es errónea por muchos motivos, ¿no? Es errónea porque no tiene en cuenta cómo se reparten los frutos de ese crecimiento sobre una sociedad. Y no tiene en cuenta, y esto es lo más importante para lo que podemos discutir hoy, que esos frutos del crecimiento económico o cómo se trasladan esos frutos a la sociedad depende mucho de las decisiones políticas. Es un compromiso político que no se puede abandonar, ¿no? La verdad es que cuando revisamos cómo estos pilares han centrado o no, orientado o no, la acción política en nuestra comunidad, vemos que hay, no sé si llamarlo así, casi un pecado de omisión, ¿no? Porque se ha renunciado al uso de algunos instrumentos que sin duda favorecen el bienestar de los ciudadanos. Entonces, simplemente me gustaría daros unos datos muy básicos de qué está pasando con el bienestar para orientar luego la discusión hacia un trazo muy, muy general de las líneas redistributivas que podrían inspirar una reforma que mejorara ciertamente el bienestar social, ¿no? Y si vamos al bienestar social, me gustaría empezar con lo, como os decía, con la interpretación que se hace. Madrid es la comunidad autónoma de España con el mayor PIB per cápita. Eso es innegable, eso nos lo dice la contabilidad regional de España y además las estadísticas nos dicen que respecto a cómo estábamos antes y al final de la crisis, incluso hemos mejorado un poco respecto a la media. La pregunta clave es, ¿esto ha mejorado nuestro bienestar social? Y la respuesta es fácil. No, en primer lugar, porque el PIB ha decrecido en este periodo. No, en segundo lugar, porque el coste de la vida ha aumentado más de un 7%. Y no, y esto es lo más importante, como decía Mónica, porque la desigualdad está aumentando. Y está aumentando de forma, diría, de peligrosa, que está poniendo parte de nuestras bases sociales en riesgo. Como decía Mónica, una desigualdad creciente afecta a la propia eficiencia del sistema económico, pero también erosiona la democracia, ¿no? Y lo que está pasando en nuestra sociedad madrileña, me atrevería a decirlo, que es que estamos llegando a una situación de relativo alto riesgo, ¿no? Si vamos a los indicadores básicos de desigualdad, dejamos ya sin duda de ser la primera comunidad en términos de bienestar, porque solo hay 4 comunidades autónomas, Baleares, la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha, que presenta indicadores de desigualdad más altos que la Comunidad de Madrid. De tal manera que si cualificamos el bienestar o el crecimiento con la desigualdad, que lo solemos hacer los economistas con fórmulas muy sencillas, la desigualdad grande que hemos tenido nos penaliza. Dicho en otras palabras, el crecimiento económico mayor que en otras regiones o un menor decrecimiento se ha hecho a costa de un crecimiento alto, muy alto, de las rentas más altas, una caída de las rentas medias y cierto hundimiento en determinados sectores de las rentas más bajas. Esto lo vemos cuando vamos a los indicadores de pobreza.
La tasa de pobreza de Madrid, en la Comunidad de Madrid, hoy es aproximadamente algo más que un 15% del total de los hogares, ¿no? Es una tasa más baja que la media nacional, que es un 22, pero no puede ser de otra forma, porque las tasas de pobreza, y permitidme muy rápidamente una pequeña incursión metodológica, se calculan teniendo en cuenta un umbral nacional. Dado que nuestra renta media es más alta, nuestra pobreza también es más baja. Por eso no podría ser de otra forma. Pero hay un dato inquietante, que es cuando nos comparamos con esa media nacional, que es la referencia que se suele tomar como medida por algunos políticos para decir que España, que Madrid está en los puestos altos de bienestar, pues cuando hacemos esa comparación hay un dato preocupante, que es que en el año 90 la distancia de la tasa de pobreza de la Comunidad de Madrid a la media española era, la proporción, perdón, era aproximadamente un tercio del total. En el año 2000 era un 50%. Hoy es casi un 70%. Estamos perdiendo posiciones en términos muy, muy, muy rápidos, muy rápidos, ¿no? O dicho de otra forma, la preocupación por lo que les pasa a los hogares en la cola de la distribución, a los hogares con bajos ingresos, pues diríamos que no es muy intensa. De hecho, si vamos a la EPA y analizamos un dato muy crudo, como es el porcentaje de hogares sin ingresos, hogares que no tienen rentas ni del trabajo, ni de las pensiones de la Seguridad Social, ni de las prestaciones por desempleo, no es que estemos entre las que menos. Madrid está peor que la mayoría de las comunidades autónomas. Hay 8 comunidades autónomas donde este problema es menor. Es una tasa superior al 3%, más del doble de la que teníamos hace 5 o 6 años. Si seguimos buceando en esta realidad social, pues encontramos muchos elementos en clave política que nos dicen que todo esto tiene una razón de ser. Si vamos a nuestro programa emblemático en todas las comunidades autónomas para combatir esa forma de pobreza que son las rentas mínimas, la Comunidad Autónoma de Madrid está por debajo de la media nacional también en la cobertura que da a los hogares más vulnerables. Está por debajo en términos de los hogares cubiertos sin ingresos y está por debajo en términos de la protección económica que ofrecemos, lo que pagamos en relación al umbral de pobreza. En síntesis, por tanto, a esa afirmación o esa pregunta de si ese crecimiento económico o esas cifras de PIB per cápita más alta mayores suponen también un mayor bienestar en la Comunidad de Madrid, la respuesta es que no. Y tirando además de este argumento me atrevería a decir algo, y va a seguir siendo que no en el futuro. Por eso, como decía Mónica, este énfasis, esta insistencia en que la recuperación económica nos va a llevar a recuperar los niveles de bienestar es incierta y probablemente falsa. Porque sabemos, de experiencias recientes, de la crisis anterior, de la recesión del 92 al 94, que aumentos transitorios de pobreza se pueden transformar en situaciones crónicas. Hay muchos hogares madrileños que están llegando a situaciones de difícil retorno, ¿no? Y la pobreza y la desigualdad son mucho más sensibles a las recesiones que a las expansiones. Por eso es importante tener un diseño efectivo, realista y creativo de políticas redistributivas. Un diseño que no debería sorprendernos porque las claves de ese diagnóstico son bien conocidas. Hemos renunciado o se ha renunciado en la Comunidad de Madrid al ejercicio de esos derechos, al desarrollo de esas políticas. Políticas que deberían girar sobre las dos vertientes claves de la redistribución. Por un lado, por la vía de los ingresos, necesitamos un sistema fiscal en lo que compete a las posibilidades que tienen los gestores autonómicos, mucho más completo, mucho más recaudatorio y sobre todo mucho más redistributivo. Hay que recaudar más, hay que recaudar mejor y hay que saber redistribuir con el impuesto en las competencias que tiene para ello la Comunidad de Madrid. A veces se nos olvida que en España lo que más redistribuye son las pensiones y después el IRPF. Por eso proponemos revisar elementos del IRPF que pueden mejorar la progresividad. No solo recaudar más, sino revisar, eliminar deducciones que sabemos que no son progresivas y también revisar la estructura de tipos del impuesto de tal manera que las rentas más altas contribuyan a financiar más esos servicios en los que nos estamos quedando a la cola, ¿vale? Es imprescindible también, y esto no es ninguna novedad, revisar los instrumentos impositivos que tenemos de gravamen de la riqueza. La riqueza contribuye muy poco en la Comunidad de Madrid. La comunidad autónoma en lo que hace menos, que lo hace menos en toda España, a la financiación de los servicios básicos, ¿no? Hay que revisarlo y además
Podemos revisarlo teniendo en cuenta que los posibles aumentos en el gravamen de la riqueza se pueden destinar a la mejora de la igualdad de oportunidades, a la mejora de programas educativos, en los que estamos a la cola, a la mejora de programas familiares. Y hay que revisar con todos los matices. El impuesto sobre el patrimonio es un impuesto incómodo, es un impuesto que funciona mal en algunos países, pero es un impuesto que puede aportar redistribución y progresividad al sistema si está bien diseñado, sobre todo con bonificaciones amplias en la cola baja y tipos más altos en la parte alta, y lo mismo el de sucesiones, ¿vale? Y desde el punto de vista de los gastos, también el diagnóstico es muy claro. No nos podemos permitir que la comunidad autónoma con el PIB más alto de toda España sea la última en gasto sanitario por habitante. Y no solo porque queremos mejorar la igualdad de oportunidades, porque queremos mejorar el bienestar social, porque después de las pensiones, después del IRPF, lo que más redistribuye en España es la sanidad y la educación, ¿no? Por eso hay que volver o hay que recuperar, simplemente, o llevar los indicadores de gasto, los niveles de gasto en estos bienes tan esenciales a los niveles de riqueza que tiene la comunidad autónoma. No solo es gastar más también, sino redistribuir mejor a través de estos gastos, ¿no? Proponemos revisar la forma, las distintas alternativas para hacer una gestión más eficiente de estos servicios. Un seguimiento más exacto a través de planes de seguimiento, de monitorización de la desigualdad para una continua evaluación de estos sistemas. Y por último, en lo que se refiere a la protección básica de los ciudadanos con menores recursos, creemos también que la renta mínima de inserción tiene que ser revisada por completo. Como decía, es el instrumento emblemático que tienen las comunidades autónomas para luchar contra la pobreza. Y la Comunidad de Madrid, como decía, está muy por debajo de los niveles a los que podríamos aspirar según nuestro nivel de riqueza. Y no solo eso, esa renta mínima de inserción se ha convertido como en una carga pesada para el Gobierno. Necesitamos convertir eso en un sistema moderno de protección a los ciudadanos más desventajados, que vean que la inserción que se les ofrece no es una contraprestación, sino un instrumento de promoción, ¿no? Necesitamos aprovechar las experiencias de muchos otros países y de muchas otras comunidades para diseñar un sistema moderno de renta mínima de inserción. Y terminaría con una pequeña sutileza universitaria, ¿no? Y necesitamos para todo esto también mejores sistemas de información. La posibilidad de hacer políticas eficaces, eficientes y redistributivas se debe basar en sistemas de información adecuados. Y tenemos un desconocimiento muy profundo de estas cifras básicas que os acabo de repasar, ¿no? Porque no hay buenos sistemas de información para la toma de decisiones políticas. Y sin buenos datos, no solo las políticas son ineficaces, sino que la transparencia, que es el fin último de muchos gobiernos, se ve fuertemente cuestionada. Si la sociedad no conoce qué hace y cómo lo hacen sus gobiernos. Y estas son nuestras propuestas en este ámbito. Muy bien, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Luis. Vamos un poco mal de tiempo, os pediría brevedad. No, pero muy bien, ha estado muy bien. A ver, ahora toma la palabra Luis Puig, que es doctor en Economía por la Universidad Carlos III de Madrid, profesor titular de Análisis Económico de la Universidad Complutense, ha sido profesor de universidades y centros de investigación en Francia, Italia y otras universidades españolas, dirige el Máster de Economía en la Complutense y el Máster de Macroeconometría y Finanzas de la UIM. Y bueno, pues se ha centrado sus investigaciones en áreas de crecimiento económico, ciclos económicos y sus implicaciones para la innovación tecnológica. Cuando quieras, gracias. Gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación y a los anfitriones por la oportunidad de que esté aquí hoy. Entonces, a mí me corresponde hablar de crecimiento económico. De crecimiento económico en Madrid, muy brevemente, por supuesto. Y yo creo que transmitir también que este grupo de trabajo tiene clarísimo que el crecimiento económico viene de lo público y de lo privado, ¿no? Y como decía Luis, hacen falta buenos números, buenos datos, buena información para hacer un buen diseño del equilibrio adecuado entre lo público y lo privado, y para evaluar las políticas que se lleven a cabo, ¿no? Luis nos ha estado hablando mucho, un poco de crecimiento también, bastante desigualdad. Nos ha dicho que hay desigualdad y mucha. Y nos ha dicho también
que el crecimiento económico no está, ¿no? No hay crecimiento económico. O sea, que tenemos una economía que no crece y en la que aumenta la desigualdad. Es claro que hay muchos madrileños que en términos reales cada vez tienen menos parte de la tarta, ¿no? La tarta cada vez es más pequeña y está muy mal repartida. Cuando esto ocurre es el momento de la redistribución, ¿no? La redistribución, como decía Luis, entra al centro del debate, ¿de acuerdo? Es cierto, y esto lo ha dicho Mónica también, que el desempleo genera muchísima desigualdad y favorecer el crecimiento económico y la creación de empleo combate la desigualdad, ¿de acuerdo? O sea que la prioridad puede ser el crecimiento económico. Pero lo que no se puede en una situación como esta es renunciar a la redistribución. ¿Qué es lo que pasa? Que la redistribución es muy difícil. Hacer una buena redistribución es muy difícil. Y es mucho más difícil cuando la brecha entre los poderosos y la gente es muy grande, ¿no? En ese momento tenemos la tentación de decir barbaridades económicas, eventualmente, ¿no? Tenemos la tentación de actuar unilateralmente, ¿no? Decimos unilateralmente que vamos a cambiar nuestros compromisos de deuda o que vamos a cambiar unilateralmente cómo imponemos las transacciones financieras o un montón de cosas que en una economía globalizada nos dejan en muy mala posición. ¿De acuerdo? Entonces, como hay que citar a Piketty estos días en casi cualquier intervención, no podemos olvidar que Piketty nos propone un impuesto internacional a la riqueza. Así que cuando proponemos redistribución por la vía del ingreso, tenemos que tener presente que la inversión puede dañarse, ¿no? Y podemos acabar además recaudando menos. O sea que tenemos que ser muy finos con las políticas. Sabiendo este problema, podemos pensar que la redistribución, como ha dicho Luis también, ocurre a través del gasto. Podemos hacer una redistribución potente y útil a través del gasto. Y esto, esta redistribución pasa por lo público, ¿de acuerdo? Pasa por lo público a través de la protección de los derechos de los trabajadores, ¿no? Hay mucho comentario acerca de cómo se está produciendo una redistribución de la gente a los poderosos, como decía, ¿no? De las clases medias y por debajo a los ricos, ¿no? La reforma laboral puede estar haciendo esto, ¿no? Generando transferencias de los trabajadores a los ejecutivos, disfrazando despidos colectivos como eres, y ahí está el papel de lo público para intervenir y para proteger esos derechos. Y, por supuesto, los servicios esenciales, por supuesto, las emergencias y la sanidad y la educación son formas muy potentes de redistribuir, ¿de acuerdo? Y hay que hacerlo con juicio. Como también se ha dicho, parece que entre los gobernantes en Madrid y en Moncloa, esta cuestión de la redistribución está omitida. No sabemos muy bien si está omitida por mala suerte, porque no se lo explicaron bien en la facultad, o por mala fe. Lo saben, pero prefieren permanecer a la espera del crecimiento económico. Y no se puede permanecer indefinidamente a la espera del crecimiento económico, ¿no? Y menos una situación donde aparentemente pues la economía ha dejado de caer en 2014, eventualmente, como están cambiando quizá la coyuntura internacional y las políticas que vienen, ¿no?, en parte impuestas de fuera, empiezan a quizá convertirse en buenas políticas, la oportunidad está ahí para aprovecharla. Y tenemos que estos dos puntos de redistribución tenerlos muy, muy presentes. ¿De acuerdo? ¿Qué parece que hace el Gobierno de Madrid? Pues, como se decía, sacar pecho, decir que lo hacemos mejor que los demás. Pero si miramos los datos, y no quiero aburrir con detalles, con un poco de cuidado, se ha dicho un poco, pero hay mucha diferencia, hay bastante diferencia entre el ranking de renta real o de PIB real entre las comunidades autónomas y el ranking cuando miramos en términos per cápita. Otra vez, el madrileño medio está peor,
¿no? Y el ranking cambia si miramos al madrileño medio o al nivel medio de la economía, ¿no? Si miramos en términos per cápita, ¿de acuerdo? Y claro, nos interesa comparar cómo estábamos antes de la crisis con cómo estamos después de la crisis. Y Madrid, como seguramente en parte asociado a la capitalidad, si miramos en los países europeos, es favorable en las expansiones, la capitalidad, por muchas razones, porque atrae actividad, atrae talento y porque está la organización política, por supuesto, hace que se crezca más y eventualmente que se crezca menos. Pero eso genera un patrón histórico de crecimiento, eso genera una tendencia. ¿De acuerdo? Entonces, si miramos los datos con un poco de cuidado, aunque se podrían mirar con más cuidado, y comparamos nuestra situación hoy con la tendencia, con cómo lo estaba haciendo Madrid, Madrid ha caído mucho respecto a donde debería estar, ¿no? Simplemente siguiendo el mismo patrón de crecimiento que ha tenido, pero de manera estable, en vez de con un boom en cierta época que todos conocéis y una recesión enorme ahora, ¿de acuerdo? Y esa diferencia hace que el madrileño medio esté un tercio peor cuando comparamos al vasco medio con su tendencia que el vasco medio. Y eso es un número muy importante. Podemos decir que los vascos tienen algunas ventajas que podríamos comentar. Pero es que el catalán medio, que no sé si tiene las mismas ventajas o lo contrario, está solo, no llega a un quinto peor que el madrileño medio. Y eso a pesar de la capitalidad, ¿no? Respecto a su tendencia. Y esto no parece que sea un argumento para sacar pecho. Es un argumento que para nosotros, y creo que hablo en nombre de buena parte del grupo, refleja la debilidad del modelo productivo de la Comunidad de Madrid, ¿no? Que es un modelo productivo que eventualmente ha tenido menos acceso a crédito que el vasco, porque han pasado cosas distintas con unas cajas que hacían ciertas cosas en Euskadi y en Madrid. Han pasado cosas bastante distintas, ¿no? Tenemos a la caja más solvente, por un lado, y seguramente a una de las más dramáticamente, ¿no? De actuación más dramáticamente negativa del país, ¿no? Eventualmente también la composición sectorial, ¿no? Es distinta, de tal manera que el modelo vasco es capaz de aislarse mejor con las fluctuaciones. Ellos crecieron menos en la expansión y, bueno, han decrecido un poco más que Madrid ahora, pero su distancia, como digo, respecto a la tendencia es mucho menor. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta y quizá tenemos un modelo productivo al que imitar, un modelo en el que, de verdad, la composición sectorial nos permite aislarnos de las fluctuaciones económicas, ¿no? Atraer más talento para, de verdad, apostar por sectores que generan valor añadido y que generan valor añadido al medio plazo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las propuestas? Pues las propuestas son muchas, como veréis, como vamos a ver en la sesión. Quizá Luis adelantó cosas que he repetido, quizá yo estoy adelantándome también. Pero yo, en este momento, y creo que ya se me acaba el tiempo, me quiero centrar en dos cosas. Por un lado, yo creo que claramente es el momento de recuperar, y está en los papeles, gradualmente, de forma racional, de forma eficaz, el empleo público que se ha perdido, ¿no? Y la motivación fundamental, desde luego, que es crear empleo y crecimiento económico, pero tiene que ser también la redistribución a través de ese empleo, ¿no? Y que llegue no solo a los nuevos trabajadores, sino los servicios públicos que prestan esos trabajadores lleguen a todos los ciudadanos, ¿no? Y ese es el camino para cambiar el modelo. Y desde luego no hay mejor política activa que la educación y apostar por educación, aunque los efectos sean a medio plazo. El otro apartado yo creo que tiene que ver con facilitar el emprendimiento. Hay que fomentar el emprendimiento. Hay que, desde luego, hacer que se den las condiciones para que proyectos de medio plazo que van a generar valor añadido reciban financiación. Y una forma en la que podemos influir sin mucho riesgo financiero es tratando entre todos avalar ese tipo de proyectos, ¿no? Puede haber préstamos garantizados desde el gobierno regional para que algunos proyectos que pueden estar en discusión en las entidades financieras puedan ir adelante, ¿no? Y también puede haber ventajas fiscales para ese tipo de proyectos. Y esas ventajas fiscales deberían ser
más bien ventajas fiscales ex post. Ventajas fiscales que se otorgan una vez que el esfuerzo inversor se ha hecho, la producción se ha generado y la recaudación es efectiva, ¿no? No se premia al alumno por las buenas notas antes de hacer el examen. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de medidas deberían facilitar que el modelo productivo fluya en la buena dirección sin intervenir, sin ser nosotros los que digamos cuáles son los sectores que tienen que funcionar y cuáles no. Pero hay un papel organizador de medio plazo, de visión de medio plazo de lo público que es imprescindible. Por tanto, para terminar, solo quiero decir que tenemos que tomar medidas que favorezcan el crecimiento económico, sí, sin duda, pero con lo público, no a costa de lo público. Y ya está. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ante todo, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por haberme dado la oportunidad de participar en estas reuniones de expertos. He aprendido mucho y espero seguir aprendiendo mucho con los expertos. Siempre se aprende. Y considero que es un privilegio poder presentar y dar algunas ideas en las que uno viene trabajando desde hace muchos años, y no solo trabajando, sino creyendo. Entonces considero que esto es un privilegio. Como ya le he dicho a Mónica, le he dicho que, claro, yo voy a hablar de medio ambiente, y entonces yo necesito, no me voy a alargar mucho más, además tengo las notas para no salirme de ahí, ¿no? Pero necesito un poco más, yo necesito una introducción. Yo necesito explicar y convencer de por qué el medio ambiente tiene que estar ahí. ¿Por qué el medio ambiente tiene que estar en una estrategia, en un plan de crecimiento, de empleo y de igualdad? Y creo que sí. Para ello, déjenme que encuadre el tema en el 7º programa de medio ambiente de la Unión Europea 2014-2020, que a mí me parece muy bueno y me parece que debe ser una referencia, y me parece que nos tenemos que alinear con este plan. El lema del programa es vivir bien respetando los límites de nuestro planeta. Y tiene tres objetivos temáticos. Naturalmente, proteger, conservar y mejorar el capital natural. Proteger a los ciudadanos frente a las presiones y riesgos medioambientales para la salud y el bienestar. Y, atentos, convertir a la Unión Europea en una economía baja en carbono, eficiente en el uso de recursos, ecológica y competitiva. Eso es economía. ¿Cómo no va a estar el medio ambiente o la economía? Si es que forma parte de la economía. Pero es que además, este programa de medio ambiente está completamente relacionado, se inserta con la Estrategia de Crecimiento Económico 2020 de la Unión Europea, que se apoya en 5 pilares, y los 5 pilares se están desarrollando aquí. Los 5 pilares son empleo, educación, I+D+I, lucha contra la pobreza y medio ambiente. Por lo tanto, el medio ambiente ya no es algo que no es algo que va en contra de la economía, que dice que se termine la fiesta. No, es que el medio ambiente forma parte de la economía. El medio ambiente es un pilar, es un impulsor del crecimiento. Tenemos que crecer tomando medidas de medio ambiente. De hecho, en la Estrategia de Crecimiento a 2020 hay objetivos cuantitativos que hay que cumplir y a los que se nos examina cada año, cada país, la Unión Europea nos examina. En cuanto a medio ambiente, hay 3 objetivos cuantitativos. Mejora del 20% en eficiencia energética, que el 20% de consumo de energía final proceda de fuentes de energía renovable en 2020 y que en 2020 se hayan reducido el 20% de emisiones de gases de efecto invernadero. Pero es que, además, esto que es a 2020 luego tiene continuidad, porque ya hay objetivos cuantitativos para 2030. Las renovables tienen que estar al 27%, la reducción de emisiones tiene que estar al 40% y la eficiencia energética tiene que estar al 30%. Y ya hay objetivos para 2050. Bueno, y pensando de dónde venimos, yo creo que el medio ambiente, el clima, la energía nos marca tendencias a medio o largo plazo. Es muy bueno decir, y en 2020 queremos estar ahí, y en 2030 queremos estar ahí, y en 2050 queremos estar ahí. O sea, cuando salgamos de la crisis, ¿hacia dónde queremos ir? ¿Qué es lo que nos debe marcar? Y el medio ambiente ayuda en eso. ¿Cómo estamos en estos 3 objetivos cuantitativos? ¿Cómo estamos en la Comunidad de Madrid? Bueno, en eficiencia energética, la verdad es que en eficiencia energética es difícil medir la eficiencia energética. De hecho, en el último... En la última explicación del Gobierno a los requerimientos de la Unión Europea se ha fijado nuevos
objetivos de eficiencia energética y los fija en torno a la intensidad energética y al consumo de energía. Se han hecho cosas, el plan PIBE para cambiar vehículos, planes para cambiar electrodomésticos, se han hecho cosas, pero hay mucho por hacer, sobre todo mucho potencial en mejora, rehabilitación energética de los edificios. Ahí se puede ganar mucho en eficiencia energética. Y luego en transporte. O sea, en eficiencia energética, sobre todo donde más ganamos es, donde más podemos ganar es en edificación y en transporte. Transporte va a venir por transporte público y cambio de transporte modal. Y además, tomando medidas valientes en ese aspecto, también ayudaremos a reducir la contaminación, que es uno de los problemas que tenemos en Madrid, la contaminación local, ya no solo la de gases de efecto invernadero. Si nos vamos a lo de energías renovables, la verdad es que uno mira y ve que es muy pobre la aportación de la Comunidad de Madrid en energías renovables. En transporte renovable, se hace poco, también en toda España y en todos los sitios, se hace poco. En calor y refrigeración se puede hacer mucho más. Apuesta por las energías renovables, por la biomasa, que tenemos biomasa en Madrid, tenemos biomasa, hay que aprovecharla más, geotermia. Pero luego si nos vamos a generación eléctrica, mirando el informe de Red Eléctrica Española de 2013, vemos que en la Comunidad de Madrid tenemos potencia instalada de 152 megavatios, 44 de hidráulica, 66 de solar fotovoltaica y 43 de térmica renovable. Solo tienen menos Baleares, Cantabria, Ceuta y Melilla, de las comunidades autónomas. Ahí hay mucho que aportar. Y se dirá, bueno, y las renovables, pero las renovables no estaban, que ya no apostábamos con ellas. Bueno, el lunes estuve yo en un acto en la sede de la Unión Europea aquí en Madrid y el secretario de Estado de España de Medio Ambiente dijo exactamente, por supuesto que hay que seguir apostando por las renovables, por supuesto que son el futuro, por supuesto que apostamos por ellas. Lo que pasa es que esto es solo coyuntural por la crisis y por el déficit de tarifa. Pero claro que es el futuro y que hay que apostar por ellas. Palabras del secretario de Estado de Medio Ambiente, lunes pasado. Digamos también que en cuanto a energías renovables, en cuanto a patentes registradas en la Unión Europea, somos el tercer país en la Unión Europea y el quinto en el mundo, tras Estados Unidos, Japón, Alemania y Reino Unido. Y el tercer objetivo de la Unión Europea, 20% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en 2020. Bueno, si nos vamos a 2012, datos oficiales del Ministerio de Medio Ambiente y cuando se terminan las obligaciones del Protocolo de Kioto, la Unión Europea tenía como objetivo, el Protocolo de Kioto, reducir el 8% sus emisiones. Lo ha cumplido y ha pasado, se ha pasado de cumplimiento, o sea, sí ha cumplido. España, su objetivo era subir el 15% las emisiones, pues se ha pasado. Ha subido el 19,1%. Pero es que Madrid ha subido el 43,6%. La sexta comunidad que más ha aumentado. Pero si uno mira al País Vasco, ha subido el 11% por debajo de Kioto. Si uno mira a Cataluña, ha subido el 11% por debajo de Kioto. Y si uno mira a Castilla y León, ha disminuido el 1%. Pero es que si uno se va, por ejemplo, a estas comunidades autónomas, ve que en el País Vasco hay algo que se llama el Ente Vasco de Energía. En Cataluña hay un Instituto Catalán de Energía, incluso una oficina de cambio climático. En Castilla y León hay un Ente Regional de la Energía. Uno se busca en la Comunidad de Madrid y lo encuentra dentro de la Dirección General de Industria, Energía y Minas. Y dentro de todo eso encuentra cosas como un plan de energía 2004-2012. Y después de eso no encuentra nada, ¿no? Entonces, Madrid debe ser motor. Estamos en el futuro, estamos en crecimiento, estamos en hacia dónde salimos para la crisis. A mí me gustaría que Madrid, donde yo vivo, fuera motor y no fuera remolque, sino que llevara la iniciativa en estos temas que son fundamentales para el crecimiento. Por lo tanto, plan de medio ambiente relacionado con el de la Unión Europea, un plan de energía donde aparezcan todas estas cosas con objetivos, con participación de los agentes, plan de mitigación de emisiones, plan de adaptación al cambio climático, plan de mix energético, de fomento de las renovables. Está todo por hacer, todo por hacer. Punto y seguido. Quiero comentar un par de temas más que me parecen importantes y que no los puedo dejar. Un tema muy importante es el tema del suelo artificial en Madrid. Según la Agencia Europea del Medio Ambiente, y tomando datos, los datos donde está, los datos están publicados, o sea, los datos que doy son porque a nivel de la Unión Europea tenemos datos en ese periodo de tiempo. Entre 1987 y 2006, la superficie artificial, que ahora diré lo que es, creció en España el 39,5% frente al 7,5% en la Unión Europea. En este cambio, de
quitamos suelo a la agricultura y a los bosques y se lo añadimos a usos artificiales, que son industria, comercio, infraestructuras y áreas residenciales. Bueno, pues a la cabeza de ese cambio, un poco desproporcionado con respecto a lo que ha pasado en Europa, está Madrid, con 44.988 hectáreas. Y en segundo lugar está la provincia de Alicante, que tiene 20.000 hectáreas, menos de la mitad, y Murcia 15.000 hectáreas. Entonces, en el caso de Madrid ha sido a costa de una disminución de la superficie dedicada a usos agrícolas en 39.000 hectáreas. Y esto no es gratis, esto no es gratis. Esta utilización de uso artificial no es gratis. Afecta a los ecosistemas de forma directa, afecta a la filtración y existencia de recursos de agua, que es otro problema que hoy no trato, pero que también es importante en Madrid, y también absorbe contaminantes y todo eso viene dificultado. Por lo tanto, ahí tiene que ser fundamental, fundamental el poner freno a esto y lo que sea necesario más de suelo artificial, desde luego que esté muy justificado y muy estudiado. Y en recursos naturales, en biodiversidad, en capital natural, Madrid está muy bien. Prueba de ello es que el 40% de la superficie de Madrid, en términos relativos, la segunda de España, después de Canarias, que tiene el 48%, está en la red Natura 2000 de la Unión Europea. Está ahí, porque tiene riqueza de biodiversidad y riqueza natural. Y, por cierto, no solo en la Comunidad de Madrid, sino en toda España, esto está por desarrollar. No se han desarrollado planes de gestión adecuados para que eso sea funcional. Entonces, eso está por hacer y es interesante. Y aquí seguro que Europark estaría encantado de colaborar. Y, bueno, termino. Quería comentar, pero ya no lo comento. Si alguien está interesado, luego que me lo pregunte. Quería comentar algo sobre imposición ambiental y sobre el sector económico de medio ambiente, pero si alguien que me lo pregunte, porque no quiero seguir ya con el uso de la palabra. Muchas gracias. Sí, efectivamente, la parte de imposición medioambiental está en el documento y también propuestas sobre cómo generar este sector verde y este empleo verde. Y sí sería deseable que el secretario de Estado, más que palabras, le mostrara con hechos lo que piensa, ¿no? Ahora tiene la palabra José Antonio González Angulo, que él sí es doctor en economía, lo siento, Emilio, catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Alcalá, auditor de cuentas, miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas, ha sido vicerrector y defensor universitario de la Universidad de Alcalá. Fue presidente director general del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas del Ministerio de Economía y Hacienda. Cuando quieras. Gracias. Gracias, Mónica. Y yo también quiero dar las gracias al Partido Socialista Madrileño por haber creado este grupo de expertos y por permitirnos, incluso estas incontinencias verbales, los académicos, a veces pues necesitamos tiempo para explicarnos, ¿verdad? Yo voy a compartir con vosotros tres desequilibrios que hemos visto en el grupo de expertos y una preocupación mía, de esta mañana además. Los tres desequilibrios están reflejados en el documento. El primero se refiere al desequilibrio industrial que hay en Madrid. Estaba ayer mirando las estadísticas y tenemos, en cuanto a personal empleado, personas empleadas en la Comunidad de Madrid en manufactura, en la industria de la manufactura, una cantidad de empleo muy parecida a la que teníamos antes de la entrada en la Unión Europea. Es decir, hemos destrozado la industria en Madrid. Pero yo ya sé que ahora somos una economía más de servicios y estas cosas, ¿no? Pero ¿ha pasado lo mismo en otras comunidades autónomas? No. Vi el mismo dato de Cataluña y en Cataluña el número de personas empleadas en la industria es 3 veces más que en Madrid. No, eso es un desequilibrio, claro. Estamos al mismo nivel, por ejemplo, que Valencia. Pero Valencia es una comunidad que no solo tiene mucho menor PIB, sino además mucha menor población. ¿Qué quiere decir? Pues que los parques industriales, los polígonos industriales, todo esto que hemos creado en casi todos los pueblos de Madrid, pues ahora son desiertos industriales, es decir, no tienen nada. Algunos están dedicados al comercio, otros a los servicios, pero la industria está totalmente desarbolada. Muchos de nuestros parados proceden de la industria, además. Además, los parados de larga duración. Lo que se propone ahí es una actuación que reavive la industria en Madrid.
A lo mejor alguno dice, no, pero si Madrid es una economía ya muy avanzada, posindustrial. Sí, Alemania también es una economía posindustrial y la industria es fundamental. Sigue siendo fundamental. Entonces, es urgente tratar de remediar este desequilibrio, que es muy importante. Además, nosotros tenemos condiciones, estamos en el centro del país, tenemos conocimiento suficiente y, por tanto, ese sería el primer mensaje. El segundo es, pero es que además nosotros podemos hacer una industria, aparte de la habitual, aparte de la tradicional, aparte de la que podría suponer pues que fabricar coches, por ejemplo, porque en Madrid hace mucho tiempo que ya no se fabrican coches, se han llevado las fábricas a otro sitio. En Madrid tenemos una posición bastante importante en lo que se refiere a personas que pueden innovar. Madrid debe ser la tercera o la cuarta concentración de Europa desde el punto de vista científico. Aquí tenemos muchas universidades, 13 o 14, contando las públicas y las privadas. Todas ellas investigan, pero aquí no se hacen empresas de base tecnológica como nos correspondería. Si uno mira las estadísticas de las universidades y la creación de lo que llaman spin-off, bueno, empresas de base tecnológica, bueno, son de risa, no las voy a decir porque a lo mejor nos estaríamos riendo toda la mañana. Probablemente cada año no llegan, con los dedos de las manos tendríamos para cubrir todas las empresas de base tecnológica que se crean en todas las universidades de Madrid. Pero sin embargo, nuestros universitarios van al extranjero, incluso se colocan en el extranjero, porque no se pueden colocar en España, en puestos que tienen que ver con la tecnología, e incluso promocionan empresas allí donde van. Y aquí en España no. La investigación en Madrid ha evolucionado de una manera muy favorable, como en el resto de España, pero especialmente en Madrid, por la masa crítica que tenemos en los últimos 20 años. Estamos muy altos en publicación de artículos, pero no en creación de bienes y servicios que nos ayuden a vivir mejor. Esa parte de la transferencia de resultados de la investigación a las empresas es un desequilibrio. Yo creo que además es dramático en Madrid y debería incentivarse por parte del gobierno regional, por la sencilla razón de que hay muchas maneras de que todos los excedentes de investigación que hay en las universidades se transformen al final en empresas de base tecnológica, evidentemente, que además crean empleo y que además son las puertas del futuro en la evolución económica. El tercer mensaje que quería dar y que viene también ahí es que está bien crear empresas, pero las empresas que se crean, los empresarios, normalmente tienen un grado de mortandad tremendo, no solo en Madrid, en cualquier parte del mundo. De cada 5 empresas que se crean, probablemente sobreviven a los 5 años una, las otras 4 mueren. Y esto también se puede solucionar. Este es un desequilibrio que también se soluciona en otros sitios ayudando financieramente a las empresas. Esto quiere decir que probablemente la Comunidad de Madrid, igual que hacen otras comunidades, debería preocuparse más por la viabilidad financiera de las empresas, y por eso es por lo que decía Mónica al principio, que se propone la creación no de un nuevo órgano. No, el grupo no hemos querido crear institutos y agencias y cosas de estas, más de las que hay, más de las estrictamente necesarias. Pero sí una agencia financiera que probablemente fuera la evolución natural de lo que es Avalmadrid hoy, pero con otras funciones añadidas. Por ejemplo, el acercamiento de los empresarios a la financiación, puede ser que la propia subvención, y la ayuda a esos empresarios. Hay muchos empresarios, incluso de base tecnológica, que saben hacer cosas muy importantes y que no se deciden porque no tienen financiación, pero también porque si tuvieran financiación tampoco sabrían cómo emplearla. Es decir, pueden hacer muy buenas cosas, pero son incapaces, y la pueden vender, pero son incapaces de cobrarles a los clientes. Este es un punto bastante importante, no es solo de la Comunidad de Madrid, aquí es especialmente dramático. Y nos ayudaría también a todos estos problemas que han surgido respecto a la desigualdad. La desigualdad se soluciona creando empleo. Y el empleo no lo crean las grandes corporaciones, o fundamentalmente no lo crean, sino
las pequeñas empresas o las medianas empresas. También sería interesante que esta agencia financiera elaborara planes para concentración, porque las empresas no fracasan si se unen. Nuestros empresarios están muy atomizados y fracasan porque no son capaces de colaborar. Ni aquí ni en otras partes de España es exactamente igual. Si hubiera una agencia donde cualquier esquema de participación, de participación mutua, de colaboración, de ayuda para que las empresas crecieran, pudiera llevarse a cabo, nuestras empresas quebrarían bastante menos. No se ha dicho mucho, pero porque tampoco es un tema del comité de expertos, pero nuestra crisis tiene dos componentes. Primero, que teníamos crisis, y luego, además, que hemos tenido la peor ley concursal que ha existido en el mundo. Y entonces, nuestras empresas se las ha cargado la ley concursal, que ha permitido que el 95% de las empresas que iban al concurso de acreedores acabaran desapareciendo totalmente. Esto también es un problema. Sé que no es un tema de la comunidad autónoma, pero hay que decirlo claramente, nuestros empresarios no han tenido demasiada ayuda, desgraciadamente, ¿no? Y por eso, esa es la razón, probablemente, por la que no haya empresarios. Y esa es la razón por la cual tenemos desempleo. Quería terminar, probablemente esta mañana viniendo, yo vivo en el Puente Vallecas, no sé vivir en otro sitio por el momento, y viniendo al metro, me he topado con un cartel que me ha helado el corazón, directamente. Os lo traigo aquí para que veáis cuál es el estado de opinión de la gente. Era un cartel pues en la línea de los carteles sácratas de toda la vida. Y muestra un poco el estado, la conciencia de lo que llamaríamos el pueblo, de la gente normal y corriente, ¿no? Además, en este caso, los adolescentes. Era un cartel, allí en Vallecas tenemos un instituto importante de formación profesional, Vallecas 2, Vallecas con K, por cierto. Cerca había, en los soportales y en los buzones, pues había un cartel hecho a mano y luego pegado. Se representaba una botella de líquido inflamable con su trapo por allí, vamos, la tecnología del cóctel Molotov de toda la vida, ¿verdad? Ya lo sabéis, lo hemos utilizado muchas veces, bueno, al menos yo no sé si... Y en el pasado, ¿no? En un pasado muy lejano. Bueno, estaba pintado eso y abajo lo que ponía era: quema el instituto, recupera tu vida. Lo dejo para que lo penséis. Gracias. Muchas gracias. Gracias, José Antonio. Bueno, esperemos que no se quemen los institutos, porque... A ver, Santos Ruesga finaliza. Es doctor en Economía, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha impartido docencia en numerosas universidades y centros de investigación españoles y extranjeros, en la Universidad de California, la Autónoma Nacional de México, Stanford, Lima, Erasmus, Sao Paulo. Ha publicado muchos artículos y libros sobre economía laboral, economía latinoamericana y economía española. Cuando quieras, Santos. Gracias, Mónica. Buenos días a todos. Gracias por haberme invitado a estar por aquí. Lamentablemente, estas actividades pirotécnicas a las que aludía José Antonio parece que forman parte de un discurso político reciente, ¿no? Hay que destruir todo a ver si lo construyendo lo nuevo funciona. Bueno, es un poco complicado. Yo quería hacer tres o cuatro reflexiones en materia de empleo y de generación de empleo y llamar la atención sobre algunas cuestiones, porque a veces en este terreno hacemos un discurso, bueno, que puede ser relativamente fácil desde el punto de vista verbal, pero que tiene ciertas dificultades. La primera cuestión es entender que lo que llamamos el mercado de trabajo es, en nuestra jerga académica, lo llamamos un mercado subordinado, dicho en palabras más comprensibles: habrá empleo si crece la economía.
Por supuesto que le podemos poner los adjetivos que queramos al crecimiento y que debemos ponerles, crecimiento con distribución, etcétera, etcétera, pero si no crecemos, difícilmente se va a generar empleo. Esta es la primera cuestión. Luego, una estrategia de crecimiento del empleo pasa por una estrategia de estímulos al crecimiento económico en diversos planos. Como de esto ya se ha hablado, yo no me voy a referir más que un par de cuestiones que luego comentaré. Primera cuestión. Segunda cuestión. Bueno, dicho esto, estrictamente en el ámbito laboral, ¿qué es lo que podemos hacer para ayudar a que ese proceso de crecimiento económico genere lo, bueno, digamos, la mayor proporción, cuantía, volumen de empleo? Y aquí también, desde el ámbito competencial de la comunidad autónoma, obviamente hay restricciones. Por ejemplo, no podemos entrar, porque no es competencia de los gobiernos regionales, en materia de legislación laboral, lo que genéricamente llamamos reformas laborales. Poco podemos decir en este ámbito competencial. Obviamente, en ámbito superior, en el ámbito estatal, podríamos decir muchas más cosas. Tercera reflexión. Bueno, no olvidemos también que cuando hablamos de crecimiento económico con un nuevo modelo productivo, estamos introduciendo una variable importante, que es crecimiento de productividad como elemento básico para que la economía crezca, que sea más competitiva y que a través de la competitividad de nuestras empresas se consolide o se sostenga ese crecimiento a largo plazo. Esto tiene un corolario en términos de empleo, y es que el crecimiento de la productividad se ha ido abandonando, pero no se ha estudiado o no se ha analizado o no se ha impulsado hasta sus últimas consecuencias, aunque algunas comunidades autónomas sí lo han experimentado un poco más que el resto, como es el caso de Andalucía, que es estimular una serie de servicios sociales, servicios a la comunidad a través de las políticas de empleo que generan demanda de empleo. Por ejemplo, el tradicional son servicios a la tercera edad a través de la creación de empresas, que se empezó a hacer y la crisis ha ido acabando con ellas, pero que tenían una gran capacidad de generar empleo, y empleo relativamente cualificado, no empleo de baja cualificación. Y dos, desde el punto de vista de la oferta, lo que yo entiendo que las actuaciones de política de empleo debieran centrarse fundamentalmente en dos cuestiones: en la formación ocupacional, formación a desempleados o formación a ocupados, para adaptar las características de la población desempleada o de la población que está rotando, que está saliendo del trabajo, a las de los nuevos puestos de trabajo, y en segundo lugar, mejorar sustancialmente los mecanismos de ajuste del mercado de trabajo. Dicho de otra manera, los servicios públicos de empleo, básicamente. Yo creo que aquí no se trata tanto de crear nuevas instancias, nuevas agencias, sino de mejorar sustancialmente el servicio público de empleo madrileño, que tiene, al menos en el conjunto de las cifras que podemos manejar, un nivel de eficiencia bastante más bajo que la media en el resto de España. Es decir, el grado de intermediación o la eficacia en la intermediación de los servicios madrileños es relativamente más bajo que la media española, y yo creo que ahí hay cosas importantes que hacer. Hay experiencias internacionales, hay algún programa que se está lanzando a nivel, en el nivel estatal, pero todavía con escasísimo desarrollo, y me da la impresión de que con poca voluntad de impulsarlo, que buscaría sobre todo unos servicios de empleo que individualizan la atención y que tratan de canalizar lo que se llama definir perfiles de inserción a cada uno de los empleados, lo que es una combinación de búsqueda de empleo, pero sobre todo de formación adaptada a las características de la persona desempleada y de los potenciales empleos a los que se pueda derivar. Creo que ahí hay un margen de actuación importante y que podemos decir cosas para intentar hacer más eficiente nuestros servicios públicos de empleo, que, dicho sea de paso, consumen una parte importante de los recursos de la comunidad autónoma. Muchas gracias. Bueno, Madrid necesita un presidente con buenas ideas, pero además que esas ideas sean ideas realistas, ideas factibles, que se puedan llevar a cabo. Y también que cuente con la solvencia y con la capacidad. Realmente también los madrileños necesitamos un presidente
que defienda unos principios y valores. No, que defienda principios y valores, porque la ideología es muy importante para un proyecto político. Yo pienso que es como el manual de instrucciones para que una máquina funcione. Sin ideología es difícil gobernar. Igual que es difícil hacer funcionar una máquina sin ese manual de instrucciones. Y también Madrid necesita un gobierno que no robe, un gobierno decente. Sí, un gobierno al que un juez no envíe la Guardia Civil a la sede para inspeccionar los contratos de tramas de corrupción. En definitiva, Tomás, necesitamos los madrileños un gobierno con una ideología clara que defienda los principios de igualdad, de libertad, de solidaridad, de justicia y también de honradez y de ética por encima de todo. Bueno, yo clausura nuestro encuentro el secretario general y candidato a presidente del gobierno, Tomás Gómez. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por la presencia de todos ustedes y muchísimas gracias a los expertos que han intervenido, a los expertos que han elaborado esta propuesta, ¿no?, para un Madrid mejor, una propuesta económica que es una de las carreteras fundamentales para que la gente tenga una vida mejor, una vida con menos desigualdad, con menos injusticia, una vida con más felicidad. Enhorabuena por las intervenciones que habéis hecho hoy aquí, tanto a Luis Ayala, como a Luis Puig, como a Emilio Cerdá, José Antonio Gonzalo Angulo y, por supuesto, Santos Rosga. Todos ellos son personas muy brillantes en lo académico, pero también muy brillantes en la capacidad de trasladar su conocimiento y lo académico hacia afuera. Algunos, a Luis Puig, lo conozco desde... Coincidimos dos cursos en la carrera, y ya era el más listo de toda la promoción, ya era el más brillante, sigue siendo, y hemos visto además diferentes matices, diferentes ángulos y formas de ver no solamente el diagnóstico, sino también la aportación a la solución a los problemas o al gran problema que sufrimos. Carlos, no solamente están, quiero decir, aquí están todas las universidades públicas, también la Carlos III, ¿verdad, José Luis? José Luis Ferreira, que está aquí encabezando. Lo que pasa es que en la Carlos III está muy patrimonializada, por los jurídicos. Los jurídicos han hecho, son más dueños, ¿no?, de la Carlos III, ¿verdad, Maribel Peces Barba, que los jurídicos han hecho de la Carlos III su bandera? No, gracias a la aportación de todos los expertos. Y a mí me parece que Madrid tiene un reto fundamental, que es ser capaz de transferir el conocimiento, ese capital humano tan enorme, aquí se ha dicho en alguna de las intervenciones, que tenemos en el auténtico elemento diferenciador con el resto de España y con muchos puntos de Europa, que son nuestras universidades públicas, que son nuestros profesores, nuestros catedráticos, nuestros estudiantes, nuestros investigadores. Ser capaz de transferir todo ese cúmulo de conocimiento para mejorar, para aumentar el bienestar de la sociedad, solamente es posible catalizarlo a través de la acción de gobierno, de un gobierno serio, de un gobierno ambicioso para este Madrid y de un gobierno que tenga como objetivo escribir nuevas y mejores páginas en nuestra comunidad. Yo quiero dar las gracias primero por el rigor y por la sensibilidad social que habéis mostrado, no solamente las exposiciones, sino la elaboración de los debates y la elaboración del documento, rigor y sensibilidad social en el análisis de la situación que tiene la Comunidad de Madrid y rigor y sensibilidad en las soluciones a los problemas de nuestra comunidad, demostrando ambas cosas, tanto rigor económico como sensibilidad social, habéis demostrado que son más que compatibles ambos elementos. Como economistas, nos rebelamos contra quienes con precisión matemática e imprecisión moral
trazan los planos y los planes de una política indiferente a los seres humanos, indiferente a la finitud de sus vidas, a sus necesidades materiales y espirituales. Nos rebelamos contra quienes trabajan en una economía deslumbrada por la ideología, pero a la vez ciega a la vida, ciega a las necesidades de las personas, pero también a las necesidades de las comunidades en las que viven. Decía Hannah Arendt que las ideologías se reconocen fácilmente por la enfermiza coherencia con la que explican algo tan incoherente y tan azaroso como es la propia vida. Si uno compara el discurso económico de la derecha con la realidad económica de la sociedad madrileña y española, uno no deja de escandalizarse. Del liberalismo de pizarra y ordenador al intervencionismo de chequera y reglamentos e incluso leyes al servicio de los empresarios amigos. De la racionalidad al pelotazo. Del discurso sobre el capital privado como creador de riqueza social a la venta ventajosa de la riqueza pública a algunos capitales privados. Élites políticas y económicas como las que se han enseñoreado en la Comunidad de Madrid en los últimos 20 años hacen que en ocasiones uno se pregunte si lo que está enseñando a sus alumnos en la Facultad Económica le servirá más para la vida real de lo que podrían aprender en algunos módulos de Soto del Real. Sin ironías. Pero ya hemos visto las consecuencias de todo esto. Las hemos visto, las hemos padecido y las seguimos viendo y padeciendo. El documento que hoy presentamos es la denuncia. Es la denuncia y la impugnación de los socialdemócratas, del socialismo democrático. Hacemos con esta denuncia, además, una forma diferente de entender la economía y la política económica. No diré que este es solo un problema de nuestro país o de nuestra comunidad autónoma. En buena medida, esta mezcla de indiferencia a la realidad económica y de relajación de los principios éticos ha estado presente en la gestación y en el desarrollo de esta gran recesión que estamos sufriendo. Por eso creo que es muy importante, más que nunca, ganar las próximas elecciones en el mes de mayo. Porque la socialdemocracia debe mostrar que efectivamente hay una economía alternativa, que hay una economía fijada en el mundo real, que hay una economía que se fija en la gente de carne y hueso, a sus necesidades individuales y, por supuesto, a sus necesidades colectivas y de vida en sociedad. Porque hoy es cada vez más evidente la ecuación que dice que la crisis económica ha producido una crisis social y que esta ha producido una crisis política. Y corremos el riesgo de que la política, en lugar de cumplir su función de liderar una salida a esta situación, termine siendo un elemento disfuncional más, que nos estanque o, lo que es peor, que acelere aún más la entropía. En el 2011, no hace tanto tiempo, muchas personas decidieron allanar sus facultades críticas y, desesperadas por su situación, dieron por bueno un diagnóstico simplista a la crisis y apostaron por una terapia no menos simple. El diagnóstico tenía que ver con la supuesta incompetencia del gobierno anterior, del gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, y la terapia tenía que ver con la sustitución del gobierno socialista por un gobierno de derecha política. Algunos denunciamos en aquel momento aquel cuento de la lechera. Aquello de que Rajoy traería la confianza, con la confianza vendría el crédito, con el crédito la inversión y con la inversión se generaría empleo. Pero es verdad que muchas personas, en su desesperación, decidieron agarrarse un clavo ardiendo y decidieron creer, por ejemplo, aquel González Pons que dijo que crearían 3 millones de puestos de trabajo desde el gobierno. Esas personas se confiaron en el Partido Popular, que les dieron un inmenso poder. Ese poder que les dieron lo ha utilizado la derecha política para aplicar políticas económicas que han generado dos nuevas crisis, una crisis social y una crisis política. Y todo ello para que la encuesta de población de Activa, que se publicaba antes de ayer, nos mostrara que después de 3 años
En nuestro país hay 584.000 empleos menos que cuando el señor Rajoy llegó a la Moncloa. Hoy, con la crisis social y políticas muy agudizadas, hay personas que están nuevamente dispuestas a allanar de nuevo sus facultades críticas. Esta vez el diagnóstico no es más complejo. El mal de la incompetencia se ha sustituido por el mal de la inmoralidad y la terapia todavía se ha simplificado mucho más. Que se vayan todos. A eso se reduce su programa. Si antes la llegada de Rajoy era el Big Bang del crédito, ahora la condición para la restitución de lo que hemos perdido es la destrucción de todo lo anterior. Esa es la condición que le ponen a la sociedad esos que se quieren erigir como nuevos salvadores. Me rebelo a que nuestro destino sea pasar de la austeridad de Merkel a la austeridad de Maduro. Me rebelo y creo que los socialistas tenemos algo que decir, algo que hacer, y debemos insistir e insistir hasta que se nos escuche, porque nuestra sociedad no puede permitirse un fracaso más, porque la crisis tan larga ya, está debilitando muchos lazos sociales y comunitarios. Y eso, además de doloroso para las personas, eso es muy peligroso para la convivencia en sociedad. Por eso los socialistas madrileños no nos hemos quedado nunca en una acusación genérica de incompetencia o de inmoralidad del gobierno de nuestra región, que por cierto de ambas cosas hay en abundancia. Hemos querido algo más allá. Hemos querido identificar en qué problemas concretos de nuestra economía regional se han traducido todos esos graves defectos políticos. Porque al final, o la sociedad traduce el debate sobre la política en un debate sobre las políticas, o no estamos haciendo absolutamente nada. Así que les hablaré de la política económica del Partido Popular en nuestra Comunidad de Madrid, refiriéndome a sus políticas concretas. Refiriéndome, por ejemplo, al abandono de la industria en nuestra región. Abandono como consecuencia de una ausencia absoluta de política industrial. Ya hemos visto que regiones han resistido mejor el embate del desempleo. Han sido las más industrializadas de nuestro país. Pues bien, como consecuencia de esa política, la estructura económica regional de Madrid ha cambiado a peor. Incluso en sectores que casi por fuerza han de ser más importantes en nuestra comunidad, como el sector financiero y el sector público, han perdido actividad y han perdido empleo. La industria cultural, tan importante estratégicamente para nuestra comunidad y para España, se debate agónica entre la asfixia económica y el vengativo castigo político. Una cultura esencial para la hegemonía de nuestros valores, pero también para otros sectores de la economía como el turismo, cuyo desarrollo, por cierto, se ha frenado en seco, con los fracasos de las previsiones sobre Barajas, la paralización del turismo de eventos y de cualquier otra política, mientras que el señor Adelson deshojaba la margarita. Tampoco el sector comercial ha recibido una política adecuada. Ha terminado devastado por la liberalización de horarios. Eso por no hablar de la indiferencia de nuestro sector agrario, que pesa bajo su bajo peso, tiene una calidad importante y la posibilidad de potenciar una pequeña y mediana industria alimentaria de productos sanos y ecológicos que mejoren la calidad de vida de nuestros pueblos. La política económica del Gobierno de la Comunidad de Madrid durante estos años no solo ha estado subordinada a la persecución de quimeras como Eurovegas, sino que se ha abandonado el sector en el que somos mejores en nuestro país. Me refiero al conocimiento, a la investigación, al desarrollo, a la innovación, a la investigación y a nuestras universidades. En lugar de ser ayudadas, han sido asediadas por el gobierno regional, que una vez más ha antepuesto sus intereses más sectarios al interés general. No voy a seguir con la descripción del caos. Caos que conocemos todos, que sufrimos todos. Que no ha sido producido por la mano invisible del mercado, no. Ha sido producido por manos
muy visibles, por las manos visibles de una oligarquía económica y política que sufre Madrid y que ha usado consecutivas mayorías absolutas para administrar sus negocios particulares en lugar de gestionar la economía de todos. No, no solo no ha actuado la mano invisible a la desigualdad, que es un subproducto de la lógica del capitalismo, la oligarquía madrileña ha añadido la desigualdad como producto intencional de sus políticas. Al desempleo han añadido la precarización salarial y a las dificultades para financiar los servicios públicos. A esto han añadido una fiscalidad favorable a las élites económicas, a ese 3% más rico de la sociedad. No deberíamos extrañarnos que una parte de esa oligarquía prefiera que si no gobiernan ellos, que gobierne el caos. Un caos en el que se quemen las energías del cambio, de modo que desaparecida la oportunidad del cambio, sean ellos los que vuelvan a establecer otra vez un largo periodo de hegemonía política e ideológica. Por eso alientan el caos, porque ellos pueden esperar en sus palacios de invierno o de verano, pero la gente a la que nosotros representamos, a esas capas medias, a esas capas de trabajadores, esos no pueden esperar más. La oligarquía que ha gobernado la Comunidad de Madrid sabe que después de un cambio fracasado volverán ellos. A eso me refería cuando decía que estas próximas elecciones son muy importantes, porque debemos producir un cambio que pueda ser gobernado con éxito, un cambio que transforme las energías de la indignación y de la rebeldía que existen, y con mucha razón, en una verdadera transformación económica y social de nuestra comunidad y de nuestro país. Por eso es especialmente importante el trabajo que están realizando este equipo de expertos. Ese trabajo transforma el sentimiento en conocimiento, transforma la protesta en propuesta y transforma el pensamiento en acción. Cuando decimos que hay una economía alternativa al modelo neoliberal, no estamos hablando de estantes vacíos, como los que hay en muchos supermercados. Estamos hablando de un modelo que ha demostrado que es capaz de combinar el bienestar con el desarrollo, la igualdad con la libertad y la justicia con la bondad. Transformar la estructura económica de nuestra comunidad, resolver sus desequilibrios es la tarea importante, pero la tarea urgente es garantizar que el día después de las elecciones, el día 25 de mayo, el nuevo gobierno de la Comunidad de Madrid atienda a las familias más vulnerables mediante un programa efectivo de rentas mínimas. No es posible, no puede ser, que el número de beneficiarios de la renta mínima de inserción respecto a los hogares sin ingresos sea del 25% en Madrid frente a un 36% de la media nacional. ¿De qué sirve ser una de las regiones más ricas de nuestro país si somos una de las que menos ayuda a las personas con más situación de vulnerabilidad? ¿No ha sido un signo de deterioro moral en el que la inmensa mayoría de los madrileños y de las madrileñas no nos reconocemos? Hace falta un cambio en la cultura fiscal, se ha dicho aquí en las intervenciones, entre los gobernantes y entre los ciudadanos. Los gobernantes debemos ser más transparentes en el uso de hasta el último céntimo de los ciudadanos. Y los ciudadanos deben ser conscientes de que el que más tiene debe ser el que más contribuye a esta caja común que es la sociedad. Por eso uno de los elementos del documento que hoy presentamos es la lucha contra el fraude fiscal y contra la economía sumergida, que es una fuente de fraude fiscal, pero sobre todo es una fuente de injusticia social. La sociedad necesita recursos para organizarse y para prosperar. Y esos recursos solo pueden proceder de los impuestos. Por eso, antes de hablar de políticas, debemos tener muy claro que esas políticas deben ser financiadas de manera sostenible. Es una lección que hemos aprendido muy bien. Los impuestos no pueden ser gravosos y no deben ser injustos. Por eso es muy importante tener muy claro a quién se le pide que contribuya y cómo se le pide que contribuya. En este documento que hoy asumimos como propio los socialistas madrileños,
se plantea la conveniencia de un impuesto al lujo que no perjudique a la industria del lujo, pero que contribuya al sostenimiento de nuestras políticas sociales. El impuesto al lujo es una demostración de que hay sectores que pueden contribuir de manera significativa a las necesidades de la sociedad y de hacerlo tanto real como simbólicamente, sin que le suponga ningún perjuicio, y no lo están haciendo. La economía madrileña necesita un esfuerzo inversor que nos permita renovar la política industrial. Hay que apoyar una industria innovadora, hay que revitalizar los parques industriales, promover líneas de apoyo fiscal y financiero para nuestra pequeña y mediana industria, y para ello la financiación del emprendimiento, la garantía del crecimiento futuro. Y si nadie lo hace, pues deberán hacerlo las instituciones públicas. Por eso proponemos llevar a cabo una activa política de creación de empresas de base tecnológica, porque, y este es otro de los ejes que desarrolla el documento, el uso de la tecnología es la mejor manera de conseguir un crecimiento sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Esto es lo que, expuesto de manera sintética, expresa las grandes líneas de nuestras prioridades en política económica. Quien prometa que puede cambiar las consecuencias de 20 años de malas políticas en poco tiempo y con poco esfuerzo, no sabe lo que dice. No digo que quien sostenga tal cosa mienta, pero el efecto es exactamente el mismo. Sin embargo, también es verdad que algunas cosas se pueden hacer en poco tiempo y sin grandes esfuerzos. Por ejemplo, paliar los efectos más brutales en términos de pobreza y de pobreza infantil. No dejaremos a nadie a la intemperie mientras rehacemos el edificio de la estructura económica en nuestra región, sino que subordinaremos la economía a los seres humanos. Trabajaremos para que la riqueza crezca y se distribuya con justicia, y también para que el poder del dinero no termine condicionando el poder de los votos. Hay una alternativa a la economía liberal. Siempre la hubo. Esa alternativa no es ninguna nueva ni rara utopía. Es sencillamente la socialdemocracia. Esa es la alternativa que todos vosotros estáis contribuyendo a poner en pie, y os lo agradezco en nombre de todos los socialistas de la Comunidad de Madrid, que a partir del día 25 de mayo empezaremos la reconstrucción de lo que nunca debería haberse dañado. Muchas gracias, mucha salud y mucha felicidad. Muy bien. Gracias.